Hola, mi gente, miren, miren, aquí me encuentro yo, ay, 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 pelando el gallo, así, lo vamos a zampar, ya, le he hecho un poquito de agua fría para que pele más rápido. Oh, ya. Yeah. ¿Dónde presentaste a ti? A un comedor. ¿Preguntaste? Yo trabajaba antes en un comedor. ¿En serio? Ajá. Uh-huh. Cosas que no sabían de Johanna. Uy, el niño. Te espero. No, esta no. Vaya para allá. No, sí. Para poner las plumas acá para que se vean no meter se a las piedras. Exacto. Déjame sacar mi reloj. Vayan, tenerlo, por favor, me he olvidado. Bueno. Oye, pero parece que hoy está bien gordo este gallo. Sí, mira los muslos. Los muslos. Es pelota que tenía este gallo. Sí, ese man es bien bravo. Bravísimo, que cuando lo íbamos a coger estaba que nos picaba. Le picó un señor ahí que nos hizo. Que ya la segunda parte. ¿A ti te quiso picar ahorita? Sí, ahorita. Sino que le cogiste la cabecita ahí ya. A ver. ¿Sí ves? Oye, se pela rapidísimo así en la plena. Y en una sola, no le pusiste ni en la segunda ni en la tercera. Y me lo metemos solo a rectificar un ratito y listo. Cualquier errorcito por ahí. Esas son las más duras, diga. Sí. Esta y la Ana. No te demoraste casi nada hoy. 10 minutos. Por lo bajito, sí. Menos de 10 minutos. Menos. Sí. Solo te falta la otra alita y listo. ¿Qué parte, ¿qué parte del cuerpo te gusta del pollo? La rabadilla. ¿La rodilla? Uh-huh. ¿En qué tipo de comida? En estofado, en sopa, en seco, en ahogado. ¿En ahogado? En lo que venga. Ah, no sean todos, no hay estereotipo, nada. No. Chévere. Bueno, para los que y ya la saben. La siguiente parte, la pospierna. ¿La pospierna? La que le sigue la alita. La alita. El Brian se me ríe. Oye, pero mira, ese es piernísimo. Yo no digo nada porque a mí también me gusta el ala. A mí me gusta el ala. Uh-huh. El ala es rica. Y más cuando es criollo. Claro. No tiene, ¿cómo se dice? No tiene mucha hormona porque como los que son balanceados, uh-huh, le dan vitaminas y esas cosas para que no se mueran. Las inyecciones que le ponen. Ah, claro. Las vacunas. Eso ya, toda la hormona se le va a la del pollo. También estos de aquí son naturales. Ahí está. Démosle un ratito ahí mientras yo recojo todo este plumerío que está aquí. Vamos a pasarlo por la respectiva candela. Para que se echamos que en estos plumitas que quedan aquí pequeñitos. Ya, bueno, aquí no vieron que nosotros tenemos el jabón azul. Uh-huh. Vamos a lavar con jabón azul. Yo ando con mis con mis pelos. Ahí. No, siempre se lo lava con jabón azul, digo. Bueno, mi mami nos enseñó a lavar con ese jabón verde o con el azul. Vamos a bañarlo bien, bañado. Estamos enjuagando. Hemos cortado nuestra primer pata. Esa es la que me va a tocar a mí. Escúchalo, mami, el tigre, ¿no?
abusivo es. Vamos por la segunda pata. Estas son las que le hicieron falta a la Araceli. Medio mayor. Ya mi pollo ya está desprezado ya. Desprezado. Voy a dejar lavando la olla, la que ocupamos hirviendo el agua. Para dejar el tomate. Ya está todo limpio. Le va a su plato ella. Ya está limpia la piedra y acá yo tengo ya despesado, semi despesado, porque mi mami viene a hacer las presas como ella la hace. O sea, solamente le vi pelando. Bueno amigos, así es como yo pelo el pollo. Bueno, yo lo despreso así y aquí ya le saco las partes de presa que faltan, pero igual como dije, mi mami la que lo viene a despresar este, la verdad es que no sé cómo lo voy a despresar ella, entonces por eso yo no termino, que bajar esto porque igual van a picar los aliños para el pollo. Bueno. Ha sido todo por el día de hoy. Espero nos veamos en otro video. Cuídense mucho.